Ahora que ha muerto el líder ateniense, debería volver con Stentor. Cuidado, no quiero que me sorprendan aquí. ¡Morirás! ¡Allí está! ¡Es él! ¡Reavistado! ¡Muere!
¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! Silbando por aquí. Será mejor ir a ver. Creo que estoy viendo cosas. Tengo que averiguar quién lo hace. La fuerza.
¡Cuidado! ¡Matarás a alguien! ¡Ya! Sería la primera vez. Pero mira, ¡Victoria!
Mis comandantes parecen contentos, mercenario. ¿Qué nuevas me traes? El comandante ateniense está muerto. Megáride va a caer. Bien. El lobo ha dado la orden de atacar. Y me alegro de verte marchando a nuestro lado. Me alegro de luchar a tu lado. Sí. Te has ganado el puesto. Venceremos por Esparta y por el lobo. Ven, hay que llegar al campamento más adelantado. Estoy listo. ¡Sígueme! Debemos estar preparados para el combate. Háblame del lobo. Es un gran hombre. Liderará la victoria de Esparta contra mí. No, no. ¿Cómo es como padre? ¿Como hombre? Es admirable. Fuerte, se preocupa a su modo, pero a veces... ¿Sí? Nada, es solo que a veces tiene la mirada perdida. Y noto tristeza en sus ojos. Es el general de Esparta, pero también es humano. No hay vida sin remordimientos. ¡Venga! ¡Por la Fres! ¡Por los dos reyes! Esta batalla no se parecerá a ninguna que haya visto antes. ¡Vamos! ¿Listos para aplastar a los atenienses? Listo para luchar. ¡Por el mar!
El lobo solicita la presencia del mercenario. Estaremos en un instante. Lo siento. Quiere ver al mercenario a solas. ¿Cómo? He dicho que el comandante... Sé lo que has dicho. Es solo que no lo entiendo. La orden fue esa, señor. Muy bien. Parece que tengo otras cosas que hacer. ¡No hagas esperar al lobo! Es el final. ¿Qué más podría decir? Así que hoy hemos vencido gracias a ti. Dime tu nombre. Para así poder saludarte como procede. Jaire, pater. ¿Cuánto tiempo? Imposible. Debí caer. No caí. Me arrojaste a mi muerte. Hice lo que tuve que hacer como espartano. Ya lo he superado. Y tú también deberías hacerlo. Eras mi padre. Tendrías que haberme protegido. Eras incontrolable. Tú me obligaste. Protegía a mi hermana porque tú no lo hiciste. El oráculo habló. Cassandra debía morir. Su palabra es la ley. ¿Lo sabes? Ya no puedes esconderte tras el deber. ¡Basta! El pasado es inmutable, Alexios. Viviré y moriré espartano. La recompensa por la cabeza del lobo es muy generosa.
¿Por eso estás aquí? Llevas mucho tiempo evitando el pasado. ¡Ahora vas a responderme! Lo que mereces es morir. Pero no hay honor en la venganza. Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, Pater. Ese es un destino peor que la muerte. Fracasé en mi misión. No pude protegeros a ninguno de los dos. Os quería a los dos como si fueseis míos. Pero nunca lo fuisteis. Explícate. Esa pregunta, házsela a tu madre. Espera. Busca a tu madre. ¿Encontrarla? Busca a Mirrina. Ella sabe mucho más que yo. ¿A dónde irás? A buscar mi honor. Las serpientes reptan por la hierba, Alexios. Tengo que escapar de aquí. Debería volver con Barnabás.